vamos a comprometernos todos como lo hemos venido haciendo, hermanos, para que finalmente este hospital o futuro hospital cumpla su objetivo realmente de poder solucionar la salud en esta hermosa provincia de Yauli y La Oroya. Pero hoy en día tenemos un centro de salud, futuro hospital, concluida. Por eso agradezco a Dios, agradezco a todas las autoridades y a toda la población, y estoy seguro de igual manera a todos los que integran, a todos los que integran el centro de salud, para que esto pueda concluirse. Una política abierta, moderna, de apertura, de sensibilidad, de humanidad, de solidaridad con todos los pueblos, porque ante Dios, ante la ley, todos somos iguales y debemos ser atendidos de la misma manera. Por eso, mis hermanos, no me olvido de ese gran proyecto que terminó sentenciando un exgobernador, que es el tema del agua, por coger los presupuestos de ese proyecto tan importante, que es el proyecto y es el presupuesto de todos los hermanos de ustedes. Esa obra es el próximo que debe iniciarse, señor alcalde. Sus presupuestos están asegurados. No hay ni un solo proyecto en la región que no tenga presupuesto. Este gobierno garantiza la culminación de este proyecto y en el menor tiempo posible. Así que vamos a entregar ese proyecto de José Carlos Mariátegui. Hermanos, muchas gracias, hermanos. Pero eso no debe quedar ahí, porque estoy seguro que también lo están de los del otro colegio, como es del José Gálvez, que es el próximo proyecto que debemos iniciar, el José Gálvez, y de igual manera el Ramón Castilla. ¿Están o no están los de Ramón Castilla? Unín, si vienen más obras en cada provincia tal igual como se merece. Nunca más un trabajo centralista, nunca más un trabajo solamente con sus acometidos, sino un trabajo descentralizado, un trabajo aperturado, donde todos los distritos y provincias puedan tener la oportunidad de poder gozar con proyectos y programas desde su gobierno regional, y estoy seguro eso permitirá a que podamos hermanarnos, porque el bicentenario no es otra cosa de poder caminar juntos, porque esa batalla la vencieron así, y nos queda hoy en día la batalla final de vencer contra las adversidades de la vida, que son las diferencias que nos tienen hoy en día, contra la injusticia, contra la corrupción, contra la inseguridad. ¿Cómo la vamos a vencer? Unidos, mis hermanos, y esa batalla nos hará recordar un trabajo en equipo, como hoy en día nos viene haciendo. Con estas palabras, agradezco a cada uno de ustedes. Felicito a Yauli y La Oroya. ¡Que viva Yauli y La Oroya! ¡Que viva Junín! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias, mis hermanos. ¡Fuerte la palma! Celebramos la placa de nuestra nueva infraestructura del Centro de Salud 1-4 de La Oroya. ¡Punta, punta, punta!